tal? En el vídeo de hoy os voy a traer las suscripciones de Link Only y las 3 suscripciones de Lifeplan, tanto la de Morphe como la de Kiss Me como la de Nail Polish Me. Ya sabéis que antes os traía todas las demás suscripciones de Sephora, de Ipsy y de Beerbox. Al haberme mudado, esas 3 suscripciones, por desgracia, de normal no envían a España, aunque estoy mirando qué tipo de envíos puedo utilizar para poder recibirlos aquí en España. Algunos de vosotros me habéis comentado My Mailbox, creo que es. En caso de que lo utilicéis y os guste y sabáis cómo funciona, cuánto se lo gastan de envío y esas cosas, por favor, ponedmelo en los comentarios de abajo, que estoy buscando un poco de información a ver cuál de ellas me resulta mejor para seguir pidiendo alguna de las suscripciones. Pero bueno, las suscripciones que os voy a enseñar en el vídeo de hoy sí que envían internacionalmente, así que en caso de que os interese cualquiera de ellas, como siempre os voy a dejar toda la información de precios y envíos en la cajita de abajo. Bueno, como siempre voy a empezar por la suscripción de Link Monthly. Esta suscripción, en caso de que os interese, me la envían desde la página web. Esta vez sí que aceptaron porque era la suscripción de agosto. Os estoy trayendo las suscripciones de agosto porque las de septiembre todavía no me han llegado antes del viaje. En caso de que me lleguen, tendréis este mes doble vídeo, ¿vale? Pero de momento os voy a traer solamente las suscripciones de agosto, ya que no os la pude enseñar porque no me daba la vida para poder grabar esos vídeos. Bueno, lo primero que viene dentro de la bolsita es este paquete de aquí, que es de la marca Bella Pierre Cosmetics, y es un labial. En el tono supuestamente es así, y parece, por fuera parece un poco rojizo, naranja. Bueno, no está mal, ¿vale? No es muy, muy, muy de los tonos que yo estoy llevando ahora últimamente, pero no está mal porque es como si fuera un tono más nude tirando a coral, ¿vale? Es bastante bonito y sí que me gusta porque parece muy, muy cremoso el labial. Así que esto es lo primero que viene en la suscripción. Lo siguiente es de la marca Dirty Little Secret. Y este es un labial en el tono Pillow Talk y es... este es demasiado nude para mis tipos de nude. Lo siento por las uñas, pero lo expliqué en el vídeo de NYX, ¿vale? Que es el que llevo el maquillaje ahora mismo. Han sufrido mucho con la mudanza y tengo las uñas que las tengo que hacer en cuanto tenga un minuto del día porque de momento no lo he tenido. Bueno, este es el siguiente tono, es Pillow Talk, y como estáis viendo es too much, es muy nude para mí. En caso de que queráis darle un poco, rebajar un poco el labial o aportar un poco de luminosidad, porque por sí solo eso es como demasiado, como corregir el labio que no se note nada. Así que este así, así. Lo siguiente que viene es de la marca de La Ritzy. Esta era una suscripción que todo lo que venía era vegano y la verdad que el maquillaje que probé de la línea es bastante bueno. Y es un High Gloss en el tono Bliss. El packaging no está nada mal. Y luego dentro el aplicador es como cualquier aplicador de gloss. Y vamos a ver qué tal es, a ver si tiene textura. A mí los glosses lo que me pasa es que la textura tan pegajosa al final acaba todo el pelo en los labios y me trae por el camino a la amargura. Entonces no me suelen gustar mucho los glosses y ahora con todo el maquillaje que he ido trayendo, que ya lo enseñaré en el último capítulo de creando la habitación de maquillaje un poco cómo llevo el maquillaje, pero me he deshecho de muchísimos glosses porque no los uso, no me gusta ni es tontería tener glosses si no los uso. Así que este es el que os he enseñado a La Ritzy, es un color nude, es muy muy bonito, el problema es que al ser pegajoso a mí no me gusta mucho. Y luego el último que viene es de la marca Estate y es un crayón en el tono rosé. Y es un lápiz de labios, este sí que me va a gustar. Sí, este es de mis tonos. De mis tonos nude que me gustan a mí. Así que esto es lo último que viene en la suscripción de Link Monthly. De este mes, si os soy honesta al 100%, lo único que me ha gustado más ha sido el lápiz de labios. Y luego lo demás diría a lo mejor este tipo de labial. El gloss me encanta el color, pero no me gusta el formato gloss de cualquier marca, o sea que me da igual. Y luego este tono es que no... para mi tono de labio la verdad es que no va a funcionar muy bien. Así que de este mes digamos que me quedaría con estos dos. Y ahora vamos a pasar ya a las suscripciones de Lifeplan. Ya sabéis que esta es una empresa que engloba la suscripción de Morphe, que es de brochas, Kiss Me, que es de labios, y la suscripción de Nail Polish Me, que obvio es de pinta uñas. Esta, de todas las que he ido probando, es una de mis favoritas porque primero llega a todos los países, que es algo de agradecer, y luego es que cada mes te pueden enviar brochas en caso de que os guste el maquillaje y no tengáis brochas, con varias suscripciones os hacéis la colección por completo sin problemas. Los pintalabios son bastante buenos, que los tengo que poner a prueba en uno de los vídeos, y los pintauñas me gusta mucho la selección de tonos, así que de todas las suscripciones que he probado, cuando me preguntéis que os recomiende una, sería la de Lifeplan, cualquiera de las tres. Lo único que no me gusta es el... pues meterlo abre fácil, que no funciona. Bueno, en la suscripción de agosto vienen 3 brochas. Y luego, aquí como siempre viene la información con la función de las 3 brochas. Aunque la podéis utilizar para lo que os dé la gana. Y luego el descuento en la página web de Morphe en caso de que queráis comprar. Utilizáis el descuento que es Sweeter Days.
y os hacen un 10%. Si os interesa comprar productos de Morphe y sabéis que la página web, por desgracia, a España sí que no envía, os voy a dejar también en la caja de información, como siempre, algunas páginas web que sí que tienen la marca y envían a todos los países. Bueno, vamos a pasar a la primera brocha de aquí, que es la R39. Esta ya de primeras os digo que me encanta porque es perfecta para poder difuminar las sombras en la zona de la cuenca y para poder dar mucha más intensidad. Es más densa, aunque lo veáis finita, pero es más densa en... o tiene más firmeza, mejor dicho. Es mucho más firme que otras que utilizo para difuminar solamente la zona de la cuenca. Y esta me encanta para dar más intensidad en la V final, en la zona moradita. Esta me gusta muchísimo, así que esta es la primera. La segunda que viene es la R14. Estas, por si os interesan, son de la colección Rose Gold que tiene Morphe, ¿vale? Bueno, la R14, esta viene muy bien para poder aplicar el colorete, si cogéis el lateral podéis utilizar el iluminador, el contorno un poco más marcado en la zona del pómulo, también podéis utilizarla para sellar la zona de la ojera, para lo que os dé la real gana puede funcionar esta brocha y es súper suave en el pelito, me encanta la textura que tiene esta brocha, me gusta mucho. Y la última ya que viene es la más grande, la más tochita, y esta es la R7. Esta, como veis, es un poco más plana en la parte de abajo, tiene un acabado un poquito más en punta. Y esta también me gusta para cuando queremos aplicar el bronceador mucho más sutil, podemos utilizarlo para aplicarlo en esa zona o, si queréis, polvo para poder sellar todo el maquillaje. Y esta ya es la última que viene dentro de la suscripción de Morphe y a mí personalmente ya os digo que es una de mis favoritas, aunque ya tengo un huevo de brochas, pero este tipo de brochas me encanta. Ahora vamos a pasar a la de labiales, que es la suscripción de Kiss Me. Y bueno, el abre fácil no funcionará. Lo dicho. Bueno, dentro de esta bolsita, como siempre, te viene la tarjetita con los ingredientes en caso que queráis saber un poco de qué están hechos. También te viene el panfleto con la... estos tonos me van a gustar. Con los tres tonos que vienen en la suscripción de este mes. En caso de que seáis nuevos en el canal y no tengáis ni idea cuál es la suscripción de Kiss Me, es una suscripción que ya os digo que ha creado Lifelamp, pero los labiales de esta marca no se venden en tienda. Ojalá en algún momento, vale, decidan también ponerlos a venta en tienda, pero de momento ahora mismo solamente los podéis conseguir en las suscripciones de cada mes. Por desgracia no se venden todavía en tienda. Así que el primer tono que podemos encontrar es Sherbet, creo. No estoy segura si lo he dicho bien. Este no sé si lo puedo llevar yo, ¿vale? Este es un poco demasiado neón, too much para mí ahora mismo, pero es muy bonito y es muy, muy cremoso este producto, pero yo creo que es bastante intenso. Este va a ser mi tono. El siguiente es Pink Cherry y este, como estaréis viendo ahora mismo, madre mía, si es que hasta el aplicador sale neón. Esto es rosa neón puro y duro, o sea, rosa neón. Madre mía. Y el último, que es el que de verdad me gusta a mí, es en el tono Berry y este es el color en moradito y es un morado bastante intenso, lo que es morado puro en el tono y es precioso este labial, así que este me encanta. A ver si aquí podéis ver sin tanto foco, creo que podéis apreciar un poco más. Es que creo que en cámara no se aprecia la intensidad que tiene este labial, el neón y el intenso que es. Estoy mirando, pero creo que en cámara no podéis apreciar lo intenso y lo vibrante que es este tono de aquí. Sí que os puedo decir que el rosa me llama mucho, pero no soy mujer de rosa, o sea, no soy de verme con labiales rosas tan potentes. El morado me encanta y este tendría que intentarlo. Este a lo mejor lo pruebo en algún momento. El rosa creo que va a pasar a otras manos porque es demasiado intenso para mí. Y ya por último vamos a pasar a la de pinta uñas. Vamos a ver si consigo llegar a ellos, ¿vale? Porque... madre mía. Después de la pelea ya tenemos los pinta uñas en la mano. Tenemos la tarjetita de información, ¿vale? Con los tres pinta uñas. Como estábamos en verano, pues son todo tonos neones, que son mis tonos favoritos, así que vamos a verlos en persona. Estos pinta uñas han creado la caja con el logo de Polish Me y ya dentro de una vez abrimos, tenemos los tres tonos. El primero que encontramos es un naranja neón bastante intenso y es en el tono Orange Burst. Y este, yo creo que tampoco en cámara lo vais a poder apreciar. No sé por qué no se aprecia lo intenso que es. Imaginaros un fosforito naranja, es este color. O sea, un fosforito completamente naranja es el color del pinta uñas. Y este está súper bien. Este. Este me encanta. Este es en el tono Coral Crush. Y es de los que suelo llevar de normal habitual. Es como si fuera un coral tirando a rosadito. Y estos son de los tonos que yo suelo llevar que me encanta cómo quedan en las uñas. En caso de que os interese, yo suelo llevar de normal, ahora mismo no, pero de normal,
suelo llevar manicura en gel porque me aguanta mucho más tiempo. Hace un tiempo os hice dos vídeos, ¿vale? Uno del Gel Touch y otro del Hidrocol, que es para poder utilizar pinta uñas normales y conseguir el efecto en gel, la duración y el brillo que tiene ese tipo de manicura. Así que en caso de que no lo vierais, os lo dejo en la cajita de abajo. Y el último que viene, que también me gusta mucho, es un rosa neón súper intenso y es en el tono Juicy Grape. Y es precioso también este pinta uñas, me encanta. He estado probando alguno de los pinta uñas mezclados con el Hidrocol y con el Gel Touch y la verdad es que funcionan bastante bien y aguantan muy bien sin problemas. El pincel que tienen me gusta porque no es ni demasiado ancho ni demasiado estrechito. Tiene un buen aplicador y la verdad es que la calidad del producto me gusta mucho también de esa suscripción. Así que nada más, chicos, con eso tendría terminado las suscripciones del mes de agosto, ¿vale? Espero pronto haceros este mismo vídeo con las suscripciones del mes de septiembre. Espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Es un poco variedad. En caso de que os gusten los pinta uñas, tenéis la suscripción de Nail Polish. En caso de que os gusten los labiales mate, tenéis la suscripción de Kiss Me. O la de brochas, tenéis la suscripción de Morphe. Y en caso de que os guste recibir labiales diferentes cada mes, de normal entre 4 o 5 labiales, tenéis también la suscripción de Lipmo. En caso de que queráis ver alguna de las suscripciones, como os he recordado antes, lo tenéis puesto en la cajita de información junto con el link de interés y el precio. Y también tendréis puesto el vídeo al maquillaje que llevo puesto ahora mismo en el rostro, en caso de que queráis ver cómo funcionan estos productos y cómo los he aplicado, lo tenéis también todo puesto en la cajita de abajo. Así que nada más, si os ha gustado este vídeo, por favor espero que le deis a me gusta y que os suscribáis al canal. Como siempre os digo, en la parte de aquí abajo tenéis los links directos al canal principal y al canal de vlogs. Y por aquí os voy a dejar los dos últimos vídeos que he subido. Así que nada, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!